Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Entra el jugador y quizá tenga una. Valencia. La tiene Blanco. Benítez. La tiene Botinelli. George. Lleva la pelota a zona de peligro. Buscan recuperarla, levantan la presión. La tiene Blanco. Toca rápido y bien. George. Benítez. Interceptando el pase. Con la pelota Lava. Susaeta. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Puede cruzarla! Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Es una gran intercepción de pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Transporta la pelota a zona de ataque. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Le saca la pelota que sigue libre. Valencia. Hermosa asistencia y peligro. Enorme pelota. Se va directo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Esa pelota la manda abajo, justo pegadita al palo, imposible para el arquero. Rubio. Pegadito por la banda. Se queda con la pelota en el costado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ayala. Con la pelota Lava. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Fuera de juego, bien señalado. George. La tiene Blanco. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Se van acercando, viene una oportunidad clara. No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con la presión. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Tiene la pelota atadita a los pies. Balón interceptado, no han completado la jugada. Aquí puede haber una oportunidad. Brillante cambio de juego. Va buscando el empate. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa.
Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Con la pelota Lava. Queda la pelota suelta. ¿Quién no quiere? Ayala. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Entra en zona de peligro. Se quedó sin recursos. Valencia. No puede controlar el balón. King. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. Penal, no hay duda alguna. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Se acerca zona de ataque. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ayala. Ese buen centro. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Lugo. Lleva la pelota a zona de peligro. Va el disparo. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Levantan el cartelito que dice 2 minutos más al partido. Llega cortando bien y recupera. Ya tiene la jugada preparada. Va la pelota desde el córner a la olla. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y el árbitro. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. King. La tiene Blanco. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se acerca y crea peligro. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Rubio. Muy buena devolución. Susaeta. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón.
Esa pelota ha salido al lateral. Momento para que el árbitro tome una decisión. Llegó la bocha al área y la rechazan. Rubio. Buena pelota para el arquero. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Y patea. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Valencia. Aquí puede haber una oportunidad. Ha perdido la pelota. Lateral. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol con ni con la mano pueden entregar bien una pelota. George. Interceptando el pase. Qué bonito disparo tapado. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se viene la contra. Mario, tanta tinta que se gastó. Hasta parece fácil con un arquero así. A jugar el fútbol con las manos. La tiene Botinelli. Benítez. Rodríguez. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí está la pelota de cualquiera. Rubio. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Corta bien esa pelota. Se acerca zona de ataque. Por ahora se imponen los de atrás. Le sacan el balón y se escapa. Se viene un lateral. Susaeta. Recibe la bocha, la puede definir. ¿Y ahora qué va a hacer el árbitro? Bien sacada la tarjeta. Entra el jugador y la tiene Blanco. Lugo. La pelota que queda en la defensa. Esta jugada podría terminar en gol. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y se mantiene de pie. Ha recuperado en su área. George. Buscan recuperar. Y quizás lo va a molestar. Tira levantada. Quedan 8 minutos por jugarse. Rubio. Que sigue, dice el árbitro. Se acerca y crea peligro. Susaeta. Le saca la pelota que sigue libre. Pegadito por la banda.
¡Ojito! Es una gran bocha. Pelota rechazada con el puño. Baja la pelota de cabeza. ¡Le pega fuerte! ¡Gol! ¡Increíble! Llega el gol del empate. Este gol nadie lo esperaba, ¿eh? Pero bueno, todavía queda tiempo para otro gol. Vamos a ver lo que pasa. Logran empatar, están sorprendiendo al rival. Sensacional definición. ¿Y ahora cómo van a hacer para reponerse? Y la pizarra por ahora 1-1. Son los 4 minutos y esto se acaba. Gran intervención, oportuna intervención. Es penal. Es penal, vaya momento. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. La tiene y está. ¡Qué golazo! ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Son increíbles las cosas que del fútbol, Mario, en el descuento lo han empatado. Mira, no es sorpresa, ni mucho menos, porque este equipo había hecho todos los méritos como para conseguirlo. Ha sido un partido cerradísimo, un gol maravilloso para empatarlo. Al piso va. Valencia. La tiene Botinelli. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Ay, subir a marca. El or... Valencia. Hermosa asistencia y peligro. Enorme pelota, se va directo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Brillante cambio de juego. Va buscando el empate. Ese buen centro. ¡Qué ser! Bien sacada la tarjeta. ¿Quién? Se ha quedado con la pelota. Pelota rechazada con el puño. Baja la pelota de cabeza. ¡Le pega fuerte! La tiene y está. ¡Qué golazo! ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración.